Hoy vamos a comentar sobre la reciente película de Netflix llamada Sergio, en el que trata de el diputado Sergio de Moura, creo que se llamaba, perdón, en la que es una biopic, obviamente, en la que nos van a demostrar cómo ha resolucionado los problemas de otros países, de otras naciones, pero a la vez nos vamos a concentrar más en el romance que tuvo con su novia, se podía decir, Carolina, interpretada por Ana de Armas, y también vamos a ver si Sergio sobrevive de una explosión. Y queda varado. Es como, obviamente, soy malísimo, si no, ya saben. Personalmente, creo que es de las mejorcitas que han sacado Netflix últimamente. Hay una que no he visto que dicen que es mejor. No recuerdo el nombre. Pero al menos esta es mejor que Coffee Creamer. Que a las últimas series que han sacado, como La Casa de Papel, Elite, cosas así. Pero termina siendo algo regulera. Ahorita vamos a ir a lo malo, pero vamos a si primero, bueno, eso siempre es importante. La actuación es entre Ana de Armas y Wagner Moura, creo que se llama el tipo, el de Narcos. Lo hacen bastante bien realmente. Por parte de Ana de Armas, como Carolina, pensé que le iban a dejar en un rol secundario, pensé que iba a ser como la típica personaje romántico, pero no, o sea, tiene matices, tiene cosas que hacer y la verdad es que ella lo aprovecha bastante bien. Más en español realmente es donde se libera bastante Ana de Armas y por parte de Wagner también funciona bastante bien como Sergio. Realmente sí le notas que es un diputado que está comprometido con lo que quiere hacer realmente. También lo miras como el tono serio, tono de libertad, tono interesado por lo que está haciendo. Y el tipo, el actor, lo hace bastante bien junto a la química que tiene entre él y Ana de Armas. Realmente sí le compras que están enamorados, sí le compras que son novios. Realmente sí me gustaron las escenas que estaban juntos, eran las partes que más me interesaban de la película. Era algo interesante, pero luego voy a tener que criticar algo más tarde. También el tipo que hace de Gil me gustó, ya sé que no tiene tanto tiempo en pantalla. Realmente sí le dan como que sus momentos de hacer como un chistecito, como esta contraparte de Sergio, otra parte para pensar, cosas así. Realmente lo aprovecha el tipo. Otra cosa que también me gustó es por momentos el maquillaje. Realmente me quedé impresionada en varias escenas con esta explosión y ver lo que pasó después. Es algo que sí me importó. Bueno, me gustó. También otra que me gustó es que sí te enseñan cómo son los pasos para poder hacer que unas naciones sean libres de otras. Realmente también me gusta la relación que tiene con Estados Unidos, cómo va peleando con Irak o cosas así. Es algo que la película lo logra bien. También la cinematografía se mira bastante bien, o sea, no son tomas tan bonitas como yo esperaba, pero a mí me funciona. Y dentro de todo lo que contiene el personaje de Ana de Armas, hay una mini historia, se podría decir, con lo que está haciendo Ana de Armas, con un pueblito y todo eso. Y van con una señora y esa señora dice algo sobre el agua, no, sobre la lluvia, luego lo van a entender. Que esa parte creo que es lo mejor de la película y es lo que más refleja lo interesados es que estaban en el tema. Realmente esa escena es muy buena. No lloré porque sí es muy triste lo que está diciendo la señora. Y es algo que dices, ah, está bien chido. Realmente me impresionó. Otra cosa que también tengo que decir que es buena, realmente, es como se dice, todo lo de la ONU. Sí me interesó bastante, sí me interesó la relación que tenía Sergio con las demás naciones o dentro de la ONU. Realmente eso me gustó. Pero tengo que ir a lo negativo. Por momentos la película se siente superficial. Como que están pasando cosas, como estamos viendo las naciones, cosas así, y estamos viendo cómo Sergio lidia con esto. Pero en sí, por momentos se siente superficial y es como de que, por ejemplo, la relación que tiene con Estados Unidos sí se siente súper superficial. Entendemos qué es lo que quiere hacer Estados Unidos y qué es lo que quiere hacer Sergio con la ONU. Pero me hubiera gustado que hubieran tenido más momentos de charla, más momentos de conversación, más momentos de confrontación, porque eso hubiera sido muy interesante para la película y hubiéramos sabido después qué es lo que quería hacer Estados Unidos, porque realmente te sueltan algo, qué es lo que quiere hacer Estados Unidos más tarde en la película, pero tú en la pasada dices, no te la compro tanto, porque sí me hubiera gustado verlos más tiempo. También otra cosa que no me gustó y es algo superficial es todo lo que tiene que ver Sergio y sus hijos, porque realmente dije, ok, entiendo por qué los hijos no quieren andar con él. Pero me hubiera gustado que lo hubieran enseñado de otra manera. Porque la cosa que pusieron en la película sí se sintió algo
innecesario, algo como que no saben qué poner realmente. Y es algo que dije, oyes, agreguen otras escenas, pon una escena más intensa o lo que sea, funcionaría mejor. Pero no, técnicamente se van con la primera cosa y es algo que en sí me enfadó. Y algo que tengo que criticar de estos biopics realmente es que agarran a alguien histórico, alguien, un ídolo, lo que sea, alguien importante en un momento. Vemos lo que hizo, lo que hace, cómo fue su origen y todo eso, pero en algunos biopics se van por el otro lado. Piensa que nos interesan las cosas románticas y se van a ese lado. Y en lo personal, aquí la película lo ataca y por eso la película, cuando se quiere hacer algo político, que sí, momentos lo logra, pero en otros momentos se siente muy superficial. Y la parte romántica, digamos que tampoco es la gran cosa. O sea, sí está bien manejada la cosa. Y algo que no mencioné en lo bueno, me encantó de que sí dejaran que hablar en español entre Wagner y Ana de Armas, porque siempre me han molestado que son latinoamericanos y no hablan en español en varias películas. Si eres latinoamericano, habla en español, no pasa nada, pon algunos diálogos, sigue, español lo básico, pero mínimo ponlos. Y sí me gustaron esas escenas, esos diálogos, pero en sí me enfada, regresando con el punto malo, me enfada de que piensen de que es más importante lo romántico que lo político en esta película, que sí está bien manejado, lo voy a decir otra vez, está bien manejado por parte del romance que tienen entre Claudia y Sergio. Pero me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado mejor, que hubieran puesto más cosas políticas, que hubieran puesto algunos puntos que dijeras, no puede ser, en serio pasó esto. Y no lo logra tanto realmente. En conclusión, Sergio, una nueva película de Netflix, es de lo mejorcito reciente de la plataforma. Me gustaron las actuaciones entre los protagonistas, me gustaron algunas cosas que hace con la política, me gustó la fotografía, me gustó que hablaran en español realmente, pero en sí la película se siente superficial, parte más parte para la parte de Sergio, porque entiendes qué es lo que necesita Sergio para poder vivir técnicamente, pero en sí es superficial y sí me hubiera gustado que hubieran tocado algo más político. Y dejar los romances en un segundo plano porque también fue lo importante. Así que yo, a lo personal, a esta película le doy un 6.0 de 10. O sea, es una película re regular que yo, a lo personal, se las recomiendo. No creo que vayan a perder tiempo en verla. O sea, ni que fuera Coffee Kareem, esa sí es malísima. Pero no creo que vayan a perder tanto tiempo viendo a Sergio. Así que ya saben qué hacer. ¿Le gustó? Dale like. Si no le gustó, dale dislike. No pasa nada, es totalmente gratis. Comenten si les gustó la película o no les gustó la película. Y ya saben qué hacer. Suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos. Chao.